Un saludo a todos, compañeros blaugranas, Bayern 2, Madrid 2 y... ¡Qué cagada!, ¿no? A ver, no iba a hablar en principio de este partido. No me parecía que venía a colación con respecto a lo que es el canal. Siempre les digo, este es un canal barcelonista, pero creo que es bueno hacer análisis de partidos importantes en clave Barça, ¿no? En función a lo que queremos para nuestro club y en función a lo que vemos que es el fútbol. Nuevamente, un partido muy similar en cuanto a lo que pasó contra el Manchester City y el Madrid. En cuanto a que el Madrid, su propuesta es la que es, ¿no? Es aguantar como puede, minimizar los errores y aprovechar las que tiene. Lo impresionante del Madrid es que es efectivo en cuanto a que aprovecha la mínima que tiene, ¿no? Eso, y también de que pareciera que tiene Florentino un pacto con el diablo, que en instancias decisivas hay errores clamorosos que los benefician, ¿no? Hoy, para mí, un partido que lo justo hubiera sido un 3-1, un 2-0 para el Bayern, obviamente, y termina 2-2. Un Kim Min-jae, que seguramente lo puse en el título del vídeo o algo así, un Kim Min-jae que estaba haciendo un partido muy correcto, que es un defensor top, para mí es un defensor top. Yo sé que hoy todo el mundo lo está insultando en Twitter y todo lo que quieran, pero para mí es un defensor top. Por algo el Bayern ha pagado lo que ha pagado por él. Vino del Napoli, creo que fue elegido el mejor defensa de la Serie A en la última temporada en la que estuvo en el Napoli. Y estaba haciéndolo bien. Y más allá del penal, el gol del 0-1 es un error, pero un error, valga la redundancia, horroroso. Es para llorar. Y yo no entiendo muy bien. A ver, lo he repetido varias veces, el clip de la jugada defensiva. Es como que Kim Min-jae quiere tirar el fuera de juego, creo yo. Creo que es como que por alguna razón se le cruzan los cables en la cabeza y se le ocurre querer tirar el fuera de juego en una situación totalmente en la que el equipo, en la que el Bayern estaba defendiendo en bloque medio-bajo. Bueno, sí, bloque medio-bajo. Estaban posicionados, ¿no? Porque estaba... El Madrid tenía el balón y estaba moviéndola. Vinicius se acerca como para... Amaga que quiere recibir el balón y apenas detecta que Kim Min-jae viene. Por eso digo, no entiendo por qué va Kim Min-jae. Porque si Vinicius recibe el balón, se da la vuelta y tiene que encarar todavía tanto a Kim como a Dier. Como ahí estaba Laimer que presionaba. Una tontería y Vinicius le gana la espalda. Queda solo frente a Neuer. Miren qué fácil. Qué fácil para el Madrid, ya no por mérito, bueno, que también tiene un mérito que Vinicius haga el amague y engañe, sino por demérito del rival. Qué fácil en una semifinal de Champions que llegan a poner a Vinicius mano a mano. Ni siquiera hablábamos de una contra, era simplemente una transición normal. En fin, un baño de intensidad, al menos los primeros 15 minutos, los primeros 20 diría yo, un baño de intensidad del Bayern que... Tanto así que el minuto antes del minuto 1 ya habían conseguido la primera ocasión de gol de Sané. Un Sané que hoy las más fáciles no las marcó y marcó la más difícil, ¿no? Como por ahí vi en Twitter, Sané contra el Barça es Ronaldo Nazario y contra el Madrid es... ¿Qué le puedo decir? De un jugador de segunda. Pero afortunadamente marcó la que tuvo. A partir del 0-1 ya el Bayern baja un poco las revoluciones. Fue como un golpe de realidad en cuanto a que el Madrid es muy efectivo en la Champions y te lo hace acordar, ¿no? Porque sentía cierto aire revanchista en cuanto a las declaraciones de Kimmich, de Tuchel antes del partido. Y es un poco peligroso eso, ¿no? Porque al Madrid nunca lo puedes dar por tonto, ¿no? El Madrid sabe
que con un fútbol rácano, con un fútbol de destrucción de la ofensiva, ¿no? Y de minimizar errores y de ser efectivo en las que tienen, saca los partidos adelante en eliminatorias y juegan con la ansiedad del rival. Y en este caso ha sido parecido. Quizás lo único que puedo rescatar en cuanto a que es posible de que el Bayern pase es que el Bayern es un grande que tiene personalidad, ¿no? Podemos decir lo que querramos en cuanto a que no es su año, de que están muy mal con Tuchel, de que hay problemas internos, ¿no? Incluso ya el entrenador ya se ha anunciado que va a salir a final de temporada. Al parecer también hay quizás un fin de ciclo, ¿no? Jugadores que ya han cumplido ya varias temporadas, como Müller, Kimmich, probablemente no, Goretzka, Neuer, incluso Davis, que se habla que puede salir. O sea, ya hay obviamente el proyecto, mientras más lo alargas, hay más probabilidades de una tendencia que tarde o temprano se resquebraje y da la sensación de que este Bayern está haciendo así. Pero como digo, más allá de todos esos factores, por la importancia de las instancias, ¿no? De las instancias de semifinales de Champions, se nota que se ha aunado el equipo, el entrenador. Bueno, no sé cómo estará la relación ahí adentro, pero la afición también estaba muy enchufada hoy, como siempre, ¿no? Como dice el Allianz Arena. Y yo siento que esa tendencia a cagarse en los pantalones que tiene la mayoría de equipos cuando va a jugar eliminatorias de Champions, el partido decisivo en el Bernabéu, siento que probablemente el Bayern no la vaya a tener. Espero que no la vaya a tener. Y eso también va a depender mucho en cuanto a cómo se desarrolle el partido de vuelta, que ya lo comentaré más adelante. En fin, van al descanso, si no me equivoco, ganando el Madrid, el 0-1. En el inicio del segundo tiempo tiene una cross, si no me equivoco, una escapada muy rápido, muy 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 rápido el Madrid ataca, ¿no? Y se desprende Vinicius. También siento que no hay, a veces hay un miedo extremo a tocar a estos jugadores, ¿no? Porque hay mucha facilidad para que le cobren un penal al Madrid, para que saquen una roja en contra del rival del Madrid. Ya lo hemos visto en esa eliminatoria, ¿qué año fue? 2017-18, en la que Ancelotti era entrenador del Bayern y expulsaron a Arturo Vidal por una falta inexistente contra el Madrid, ¿no? O sea, siento que hay cierta tendencia a miedo en ese sentido por parte de los jugadores cuando se enfrentan al Madrid en Champions, ¿no? Eso genera muchos espacios. Al minuto 50 se escapa Vinicius, le juega el balón a Kroos. Kroos tira a colocar para donde Neuer. Y decía, lo levantan. Pensé 2-0-2, 0-3, acaba este partido fácil, ¿no? O sea, con este tipo de acciones, porque el Bayern iba a seguir atacando, iba a seguir queriendo arrollando. Un Bayern, como digo, que sí, es muy intenso y todo lo que quieras, pero no eres perfecto. Al final, lo que digo para el Barça, no son humanos, tarde o temprano van a cometer un error, y la virtud del Madrid es aprovechar los errores en ese sentido. Afortunadamente, al 52, Sané se escapa, se infiltra en el área, mete un sablazo al primer palo, Lunin no la puede tapar. Y como digo, ¿no? Sané, que tuvo dos muy claras en la primera parte, que no las mete, la mete la más difícil. Ya, yeah, ¿cómo es el fútbol? Al 52 fue el gol, y al 56, penal para el Bayern. La convierte Kane, que no me quiero olvidar, el penal es generado por Musiala, un Musiala que hoy ha estado on fire, que diría que es el hombre del partido, pero creo que no. Para mí es Laimer, y ya lo voy a comentar más adelante. En fin, Musiala hoy, que creo ha demostrado que tiene que jugar en el Barça. No puedo decir otra cosa. Musiala hoy ha demostrado que ha nacido para jugar en el Barça. Ya no solo porque ha declarado todo lo que ha declarado, que está admira a Messi, al Barça, Xavi Iniesta, ha hablado de Lamine, o sea, ha dado guiños claros al Barça. Y ya no solo por eso, sino porque su juego es preciso para el Barça, y el juego del Barça es preciso para él. Creo que me da para hacer un video más adelante, probablemente cuando acabe la temporada, y en cuanto a los jugadores que pedir, pero incluso por encima de cualquier otro, incluso te diré por encima de Bernardo y de del pivote, ¿no? El pivote creo que es el primer fichaje que tenemos que hacer, pero en fin, ya lo hablaremos más adelante. Se pone 2-1 el Bayern y trata de ralentizar un poco el juego, ¿no? En ese sentido no sabría decir si es correcto o no, porque es cierto que uno debe aprovechar el subidón anímico cuando
se pone por delante en las eliminatorias, sobre todo en partidos tan tensos, ¿no? Con tanta carga emocional como es la Champions. Y el Bayern como que le bajó una marcha cuando mete el 2-1. Como digo, no voy a decir si fue acertado o no, porque puede que metían una marcha más y el Madrid lo coge de nuevo con espacios y le empata y le remonta para colmo. Pero, en fin, es decisiones al fin y al cabo de los jugadores en con toda la tensión del partido, ¿no? Quizás querían guardar ya la ventaja, porque a partir de ahí redujeron bastante las ocasiones que se crearon para el Bayern y el Madrid emparejó un poco, ¿no? Como digo, o sea, no ha sido un baño como el del City en cuanto a que lo ha arrinconado 80 de los 90 minutos cada partido, sino que era más un baño de intensidad la mayor parte del tiempo. Y antes de que me olvide, como digo, para mí el jugador del partido, Laimer, pero claro, Laimer. O sea, y miren, yo no les voy a mentir, no veo la Bundesliga tan seguido como lo hago con la Liga y con la Premier, pero yo lo conocí a Laimer desde su etapa en el Leipzig. Y nunca le había prestado tanta atención. Si sabía que era un jugador bueno, correcto, era como, ¿qué te digo? Para mí una especie de... como un André Gómez en sus mejores tiempos. Un André Gómez de la época del Valencia. Ojo, no... porque sé que André Gómez salió con muy mala fama del Barça, ¿no? Como un paquete, pero no. André Gómez era un excelente jugador en el Valencia. Y hoy para mí ha sido un recital. O sea, para mí me ha encantado Laimer. Y si estuviéramos en una mejor época, económicamente hablando, yo lo pediría para el Barça. ¡Qué jugador! Revisé en Transfer Market, me parece que tiene 26 años y un valor de mercado de 28 millones. ¡Qué jugador, Laimer! Jugó en la posición de pivote. Yo siento que no es un pivote defensivo per se, es muy parecido a De Jong. Creo que la diferencia es sobre todo en que Laimer no tiene tanto la conducción en largo de De Jong, no tiene tanta zancada ni tanta calidad en conducción, la que la tiene, pero no tanto como De Jong, pero tiene más intensidad defensiva y atención defensiva que De Jong. Siento que tiene más presencia en ese sentido. Me parece que sería un jugador que redondeara el centro del campo para nosotros espectacular. O sea, aparte del pivote, que lo repetimos, lo repito y lo repito en cada video, necesitamos un pivote. Aparte de ese pivote, me traes a Laimer y el centro del campo está cerrado para mí. Pero cerrado. Con Gavi, Pedri, De Jong, Gundogan, Laimer. Espectacular sería tener esas cinco opciones para dos posiciones. En un Barça que juega tantos partidos como los que juega, pues sería espectacular para mí. Pero bueno, ya por acabar el partido, al 83, se infiltra el Madrid. No recuerdo cómo fue la jugada. Creo que hay una pared o algo así, una devolución hacia Rodrigo, que Rodrigo se perfila ya para disparar y Kean nuevamente en un error. Y lo puedo entender, ¿no? Se le fue, o sea, se te escapa el atacante y en el defensor siempre hay esa tendencia de tenerlo, ¿no? Podía haberlo dejado que defina contra Neuer, que sabemos la calidad que tiene Neuer, ¿no? Que para atajar, para cerrar espacios, no lo permitió Kim, cometió la falta, mete Vinicius de penal y 2-2. El partido se decide en el Bernabéu. Ok, a partir de ahora yo... por como digo, ¿no? ¿Por qué hago el video? Sobre todo para entender por qué al Madrid le va tan bien en este tipo de partidos, en este tipo de instancias, ¿no? Sobre todo para entender la virtud del Madrid en cuanto a por qué consigue lo que consigue en Champions. Que más allá de los robos, que todos sabemos que no hay, creo que no hay temporada, sobre todo en la Liga, ¿no? Que no protagonice robos, pero en Champions no se queda corto, ¿no? Pero digamos que su propuesta de coleccionar jugadores físicos y estrellitas, ¿no? Lo que le gusta a Florentino, le viene muy bien en ese sentido si es que consigue un equipo que sea incómodo al atacar, ¿no? Que tenga jugadores muy, muy duros, muy físicos, que tenga y que esté también al final, quieras o no, con una disposición del entrenador que les prepare para eso, ¿no? Les prepare para aguantar ataques constantes, para que no les queme el hecho de no tener el balón. Y como digo, al final, que tiene una suerte que te cagas, ¿no? O sea, porque la de Sané hoy, si es contra el Barça, hoy Sané sale con 4 goles. O sea, yo no tengo ninguna duda. Tienen una suerte. Yo en parte estaba tranquilo, decía, yo no creo que el Madrid, digo, pase con Lunin al arco, que no está Courtois, o sea, ya de por sí es difícil marcarle al Madrid por la...
la disposición defensiva que tiene, mucho más si tienes un Courtois ahí, y Courtois no ha estado, y aún así, o sea, Lunin no es que hoy haya hecho unas super paradas, pero cumple, ¿no? En fin. Y eso, ¿no? O sea, yo creo, si hago sobre todo este análisis para que tengamos en cuenta de que al Barça, comparemos las Champions del Barça con las del Madrid, y las del Barça son muy diferentes a las del Madrid, pero son el agua y el aceite, el sol y la luna. ¿Por qué lo digo? Porque el Madrid, ¿cuáles son las Champions que recordamos de ellos? Son las Champions del error de Donnarumma regalándose a Benzema, el error de Mendy, el arquero del Chelsea, regalándosela también a Benzema, los errores de Karius, el error de Ulrich. O sea, son Champions que recordamos por estupideces de los jugadores rivales que terminan aprovechando el Madrid. ¿Cuáles son las Champions que recordamos nosotros del Barça? Las Champions del Iniestazo, de el golazo de Messi contra el Manchester United, no, del golazo de Villa contra el propio Manchester United, el 3-1 contra la Juve en la que fue la misma Champions donde el Barça eliminó todos los campeones. Bueno, creo que todas las eliminatorias que tuvimos fueron con campeones de sus respectivos países. El Juve en la final, semifinal Bayern, cuartos creo que City o PSG. Bueno, en fin, démonos cuenta de que ellos, ok, o sea, que van a ganar esta Champions muy probablemente. Yo lo veo casi el 90% al Madrid. Es que no puedo decir otra cosa. Que van a ganarla. Ok, pero es su nota. Y no podemos compararnos con ellos porque nosotros no ganamos de esa manera. Nosotros ganamos con fútbol, no con chorra. ¿Y cuál es la mejor manera para que nosotros lleguemos a ese nivel futbolístico? Desarrollando el proyecto, dando paciencia. Por eso todo mundo en Madrid está jode, jode, jode para que salga Xavi. Que te irritan y te irritan y te irritan. Y tú, si les haces caso, pues es lo que ellos quieren. Digo yo, no les hagas caso, no les escuches, ni siquiera desprecies la atención. Es lo que es. Al menos yo lo que creo que la mejor idea, la mejor opción que tenemos los culés es cerrar filas y sobre todo cerrarnos al ruido exterior de los madridistas enfermos en canales confiables. Ya no me refiero solo a canales de YouTube, ¿no? Sino en comunicadores que tú confíes que son del Barça y que te van a decir algo que no es copia y pega de la caverna, ¿no? Que no es copia y pega de Spider-Culé, este tipo que no, que ayer se indignaba cuando el Barça ganaba. Dios mío, vaya fan del español infiltrado, ¿no? Va, qué lamentable sujeto. En fin, el partido se decide en el Bernabéu y lo voy a decir rápidamente. Para mí pasa el Madrid con una chorra como la de siempre, a menos que el Madrid se ponga por delante rápido en el partido. O no rápido, pero que se vaya al menos. Está el minuto 60 ganando el Madrid por uno o dos goles. Yo siento que ahí el Bayern puede hacer algo. ¿Por qué? Porque fijémonos que la atmósfera de la remontada le beneficia mucho al Madrid. El ir perdiendo al Madrid hasta los últimos minutos le beneficia mucho. Y al revés, es si es que llegan ganando los últimos minutos. ¿Para qué? Para que sientan que tienen algo que perder. Ya lo han comentado muchos en Twitter, lo ha comentado también en alguno que otro youtuber, Mr. Seitan, lo escuché que lo comentó. Y creo que sí, es ojalá que el Madrid se ponga por delante, que llegue ganando el minuto 60, 70 contra el Bayern. Y creo que es el escenario con más opciones en cuanto a que el Bayern remonte, ¿no? Que vayan con todo y que el Madrid se ponga nervioso. Esperemos eso. Eso ha sido todo por hoy, compañeros blaugranas. Déjenme en la caja de comentarios sus opiniones sobre el partido, sobre esta suerte que tiene el Madrid en cuanto a que sus rivales siempre cometen errores graves contra ellos. Les agradezco a todos los que apoyan el canal con un like y una suscripción. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.